And thank you again for joining us and let's get started. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Soy la doctora Iracema Salinas González al servicio y hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear oportunidades de lenguaje durante el juego, durante el juego. Este Acuérdense de utilizar la función de chat, a veces les voy a pedir que contribuyan a la sesión, entonces pueden poner sus comentarios, sus experiencias son todas válidas, son todas muy importantes para mí y para todos los que estamos en este taller. También escriban su nombre para saber con quién estoy platicando esta tarde, este, si quieren poner también, si vienen de un centro, una escuela, un colegio infantil, pueden poner eso ahí también. Gracias por, por acompañarlos. Y ya miro que ya están escribiendo ahí. Buenas tardes, María, Rosa, gracias por acompañarnos. Nilda, muy bien. Así que escriban ahí su nombre. Y si es posible, claro, si no están manejando, también prendan sus cámaras para entonces saber con quién estamos platicando el día de hoy. Así que hay que estar presentes, hay que participar en las charlas. Y también a veces vamos a participar en la sala de reuniones. A veces les vamos a decir, ay, te vamos a poner en un grupo para que ustedes platiquen, para que ustedes puedan este, compartir algunas ideas y también para que ustedes reflexionen. Así que gracias por acompañarnos. Ya me fijé que todos están escribiendo sus nombres. Tengo aquí a Blanca, Jessica, muy bien. María Rivera, Kathy, buenas tardes. Aida, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Las metas de hoy, al final de este taller, vamos a estar desarrollando entendimiento del valor del juego guiado. Hay diferentes tipos de juego, hay el juego libre, pero el juego en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es el juego guiado. Uh, durante los centros de aprendizaje y entender que es un vehículo para desarrollar habilidades cognitivas, académicas, sociales y lingüísticas en los niños pequeños. En otras palabras, el juego guiado les ayuda a los niños a desarrollarse en todas formas. También vamos a explorar cómo los centros de aprendizaje son espacios que facilitan el andamiaje, lo que nosotros escuchamos muy diariamente en las escuelas, scaffolding, el andamiaje de los niños. Y el andamiaje es una forma de darles apoyo a los niños cuando están uh, usando el lenguaje, cuando están jugando, cuando están trabajando en la escuela. Y por final, vamos a platicar sobre la organización brevemente uh, apropiada de la clase en la primera infancia. En particular, nos vamos a enfocar en la organización de la clase en, en la aula preescolar. Así que bienvenidos a todas y a todos. Lo que estoy compartiendo hoy este viene basado en, en diferentes investigaciones en diferentes libros están basadas en estos tres libros que hemos usado antes sobre todo está basado en, en el éxito ¿Qué son las las prácticas que se usan que han, han demostrado éxito cuando estamos trabajando con niños bilingües o niños multilingües emergentes uh, el primer libro es, es por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería, Matemáticas, Medicina, y se enfocan en el desarrollo de los niños bilingües y multilingües. El segundo habla sobre prácticas uh, que le llamamos DAP, prácticas apropiadas para niños en la primera infancia y para niños, sobre todo, que están creciendo en hogares bilingües o multilingües. Y el último libro es uh, sobre investigaciones basadas en cómo el juego extiende el aprendizaje de los niños. A ver, ¿qué piensan ustedes que les gusta a los niños hacer? Los niños preescolares, preescolares tres, cuatro y cinco, la mayoría parte del tiempo. Pónganlo en el chat. Siempre que miren este círculo con los este, las, los, los globitos esos les estoy haciendo la, la invitación que compartan. Así que, ¿Qué piensan que les gusta hacer a los niños de edad preescolar la mayoría parte del tiempo? A ver, ¿qué han visto ustedes? Jugar, correr. Conversar, ¿verdad? Híjole. La, la edad de 3 a, a 5 años es la edad donde los niños, como ustedes lo dijeron, este, están jugando la mayoría del tiempo, están hablando, sobre todo a la edad de cuatro años. La edad de cuatro años, como ya hemos este, aprendido cómo expresarnos, ya sea verbal o en diferentes formas, es cuando más queremos estar comunicándonos. Así que es cierto, los niños en esta edad quieren estar jugando jugando bastante, pretendiendo, descubriendo todas sus es partes del juego. Y cuando hablamos sobre la perspectiva sociocultural del juego, hay que notar que el sentido de relación es fundamental en el desarrollo de la identidad cultural y el aprendizaje de los niños. Esto quiere decir que cuando estamos estableciendo oportunidades de juego, hay que pensar en la cultura, el lenguaje de los niños para entonces traer juegos apropiados para ellos. Por ejemplo, en algunas culturas no se juega con la comida, ¿verdad? Este, en otras culturas guardamos todo, reciclamos. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo podemos usar esas cosas en el, en el salón de clase? También el juego es considerado una arena importante para los niños en cualquier cultura. En otras palabras, en todas las culturas juegan, pero juegan diferente. Y es muy crucial, muy importante para su desarrollo. También sabemos que el juego contribuye al desarrollo del lenguaje y también a, nos ayuda a aclarar conceptos, este, destrezas. Y eso pasa a través de, la zona, de le llamamos, la zona del potencial, la zona que cada niño tiene para desarrollarse a su potencial completo. En inglés le llamamos el CPD, ¿verdad? Que lo hemos escuchado mucho. Entonces, cuando los niños juegan con otros, platican o a veces no platican, pero comparten y aprenden del otro. Entonces, un niño levanta al otro. Eso le llamamos la zona de desarrollo o el potencial de desarrollo que cada niño tiene. Y para los niños bilingües emergentes, sabemos que el juego proporciona un contexto natural. Es muy natural, ¿verdad? Que se presta la oportunidad de platicar, interactuar con otros niños y también para adaptarme y si hago errores cuando estoy jugando pues me río y sigo jugando y sigo aprendiendo y esto pasa en la primer idioma pero también pasa en el segundo idioma en su segunda lengua así que el juego es natural así que cuando lo decimos los niños se les baja el filtro se sienten muy cómodos cuando jugamos también sabemos que el juego tiene la ventaja de motivar a los niños bilingües. Cuando un niño está, está jugando y otro niño está jugando, aunque no sepamos el lenguaje del uno del otro, tenemos curiosidad y nos motiva a, a compartir y platicar con nosotros. Y el último es que desafortunadamente las investigaciones también nos dice que muchas veces el juego se sacrifica para los niños bilingües emergentes por la enseñanza de, un segunda, de una segunda lengua. O sea, muchas veces les ponemos más eh, énfasis en, ah, es que tiene que aprender inglés. Y no les damos oportunidad suficiente a los niños bilingües emergentes para que jueguen. Sin embargo, sabemos que el juego es bueno para los niños bilingües y multilingües, tanto como es bueno para los otros niños, ¿verdad? Y, y cuando los niños están jugando, a veces juegan solos, juegan viendo a los demás, juegan paralelo enseguida de los otros, a veces juegan este, compartiendo y a veces juegan a un nivel más alto que es el juego cooperativo, donde tomamos turnos, compartemos, platicamos, convivimos. Así que el juego es muy valioso. Y el día de hoy nos vamos a, a enfocar cómo el juego sí desarrolla todas las destrezas y todos los dominios del niño, pero en particular nos vamos a enfocar hoy en el lenguaje y lo que nosotros como maestros podemos hacer. Ok, así que vamos a enfocarnos en cómo crear oportunidades de lenguaje durante el juego. A ver, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen plastilina en el salón de clase? A ver, enseñando la mano, alzando la mano. Todos, casi todos, ¿verdad? Es, es, un, es una práctica muy común en el salón. Yo, yo, dice Saida y dice mis días y Jessica. Todos casi tenemos este, plastilina en el salón de clase. Es algo muy común. Ahora, ¿por qué piensan que la plastilina es una experiencia de aprendizaje interesante para los niños preescolares. ¿Por qué piensas que la plastilina es algo interesante para los niños? A ver, póngalo en el chat. ¿Es sensorial? Muy bien, y sí es cierto, verdad, los niños preescolares están aprendiendo usando sus cinco sentidos. ¿Qué más han observado? Están experimentando con el tacto, ¿verdad? ¿Están usando la imaginación a cómo están creando cosas nuevas? Muy bien. Y es una etapa de la que ellos están pasando. Y ahora, ¿qué vocabulario pueden desarrollar los niños jugando con la plastilina? ¿Qué vocabulario nosotros como adultos les diéramos cuando los niños están jugando con plastilina? Muy bien, Rosa dice moldear. Keila dice los colores, las formas, las acciones. Muy bien, el movimiento de las manos. Muy bien, ¿qué otro vocabulario les daríamos? Sigan compartiendo ahí en, en el chat. Es que muchas veces les damos, agarramos la plastilina, se las ponemos en una mesita y los dejamos jugar en lo que nosotros le llamamos el juego libre, que es muy importante también el juego libre, free play. Pero en el caso del de juego guiado... Es muy importante que nosotros como adultos pensemos primero, si les pongo la plastilina, ¿qué vocabulario voy a estar usando yo como el adulto? ¿Verdad? Porque algunos niños quizás sí traigan el vocabulario y algunos otros niños quizás no traigan el vocabulario uh, que estén ellos experienciando cuando estén usando la plastilina. Así que vamos a planificar el desarrollo del lenguaje. Te vamos a poner en una sala de reunión, en un breakout room, y quiero que tú determines el vocabulario en español que tú les dieras a los niños cuando ellos están jugando con la plastilina. Ok, so déjame te pongo rapidito en un chat, en un grupo. Bueno, ahorita no te puedo poner, pero ¿sabes que ponlo, ponlo aquí, síguelo poniendo. Síguelo, síguelo incluyendo. Muy bien, Blanca. Ok, Blanca dice, está jugando el niño con la plastilina. Uso la palabra blandito. ¿Qué más? Ok, Keila dice descriptivo, vocabulario. Incluye Keila, ¿a cuál vocabulario descriptivo les dieras? Pónganlo ahí en el chat. Piensen en todo el vocabulario que les daríamos. Muy bien, María, amasar, ¿verdad? Cuando el niño está jugando con la plastilina, le decimos, ay, Juanito, mira cómo estás amasando la plastilina. Muy bien, Jessica, cuando un niño está aplastando la, planis, la plastilina, vamos a decir, estás aplastando la plastilina. ¿Qué tal cuando miran a los niños? Golpeando, golpear es otra. Golpear la plastilina, rodar, muy bien la plastilina. ¿Qué tal apretar la plastilina? ¿Han visto ustedes a veces que los niños aprietan la plastilina? Muy bien, moldear. ¿Qué otras palabras? Muy bien. Si las tuviera en persona, a todas les daría la plastilina. En el taller, este, con los maestros les doy la plastilina porque muchas veces cuando traemos la plastilina, nosotros también nos empezamos a, cor a cortar, a acordar, que a veces la plastilina la podemos estirar, la, la podemos oler, por eso queremos plastilina que no sea tóxica, la podemos golpear o los niños dicen a veces aplastar golpear y a veces la plastilina la podemos acariciar la podemos enrollar ¿qué más? podemos pretender muy bien muy bien ya están pensando bastante ahora cómo se conecta con los dominios de aprendizaje de los niños algo tan simple como lo es jugando con plastilina ¿cómo se conecta con los dominios? de aprendizaje, aprendizaje de los niños. Y si gustan, pueden también este, abrir su micrófono para que lo pueda, las pueda escuchar. So, definitivamente vocabulario, ¿verdad? El dominio del lenguaje. ¿Qué tal el dominio de las motoras finas, ¿verdad? Las motoras finas. Las motoras finas. Y también, ¿Qué tal el dominio de este socioemocional? ¿Han notado ustedes qué contentos se ponen los niños cuando están usando la plastilina? Incluso si nosotros como adultos las usáramos emocionalmente, ay, es un, un calmante para el estrés, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora les voy a enseñar. Un video. Un video para que miren cómo esta maestra usó algo tan simple como la plastilina para el desarrollo de vocabulario. Así que este, Miss Fin nos va a poner el video. Entonces quiero que observen el video. Este video es sobre una maestra con niños preescolares y cómo está usando la oportunidad. de utilizar vocabulario apropiado que conecta con las experiencias de los niños. I'm not seeing the video, I'm only seeing veamos un video. Yeah, that the slide. slide. So Miss uh Finn, maybe I need to stop sharing mine. Now you there you go. So now we can see yours, but you just need to enlarge your screen. Okay. It, it's as large as it will go. It's it's large. So I'll play and then here's the large. Okay, so do you see how pueden ver cómo las maestras están jugando con los niños? Los niños estaban jugando con la plastilina, entonces las maestras empezaron a modelar. Y empezaron a usar el vocabulario y están cantando con los niños, ¿verdad? Miraron que los niños primero estaban este, enrollando la plastilina, después estaban tocando la plastilina, estaban golpeando la plastilina, la estaban apretando también y estaban también... Uh, acariciando la plastilina. Entonces las maestras, a como los niños están usando el tacto y están teniendo esa experiencia con la plastilina, la maestra entonces está conectando el vocabulario con la experiencia. Entonces cuando uno hace eso, los niños entonces se van a recordar más sobre el vocabulario. Ok, pueden ver. Aquí está. Entonces, los niños van a acordarse. Por ejemplo, la maestra dice: Poke, poke, poke the Play-Doh. Touch, touch, touch the Play-Doh. Roll, roll, roll the Play-Doh. Entonces, la, la maestra está dando la cancioncita de las palabras con las acciones. Entonces, entre más conectemos nosotros, las palabras con las acciones, los niños se van a recordar. Y no importa que el niño hable inglés o el niño hable español o qué lenguaje la maestra está usando, porque es concreto, el niño se va a recordar. A ver, ¿ustedes quieren inventarse una canción? Si tú tuvieras la plastilina contigo, la maestra hizo esto, mira. Roll, roll, roll the play doh, pat, pat, pat the play doh, Ho, po, po the play -Doh. Y está simplemente inventándose la canción basada en las acciones que ya mira que los niños están haciendo. A ver en español. Vamos a pensar en las palabras que ustedes me dijeron. Ah, uh, me dijeron en español. Sí, Roxana, los estudiantes aprenden media, mediante los sentidos, pero también más importante es conectando los sentidos con las acciones y las palabras. En otras palabras, si yo nada más les doy la plastilina, el niño no va a aprender la palabra golpear, tocar, enrollar. ¿A quién necesita el niño? A nosotros, ¿verdad? Nos necesita a nosotros. Entonces nosotros somos sus guías, porque una experiencia en sí mismo este es una experiencia, pero no nos va a ayudar con el vocabulario. Nosotros como guías o los a otros compañeros de clases como guías vamos a ayudar a los niños a desarrollar a su potencial que tienen. Así que de tarea les vamos, la, todos van a tener la copia de la presentación. Para de tarea se van a llevar la canción cita y después quiero que piensen ustedes una en español, qué pueden decir en español. A ver, alguien está contestando. Sí, muy bien, Rosa, necesita observar para aprender a repetir lo que estamos haciendo y, más importante, utilizando esas nuevas palabras, ¿verdad? Que quizás algunos niños se las sepan y otros no. Así que notaste cómo la maestra proporciona experiencias de aprendizaje significativas y ricas en contenido a través del juego. La plastilina es significante. En muchas culturas cocinan, usan la ma masa para preparar diferentes cosas. En mi cultura, yo me acuerdo que mi mamá preparaba la masa para preparar unas deliciosas tortillas de harina. Pero en la familia de mi esposo no preparaban tortillas de harina. Ellos preparaban masa para hacer tortillas o preparar tortillas de maíz. Y de niños nos daban siempre un pedacito y podíamos jugar con Ea. Pero lo único que no me daba mamá era el vocabulario. Me dejaba jugar, pero no me daba el vocabulario. Entonces, como maestros, tenemos que darles eso. Tenemos que darles no nada más la experiencia, pero también el vocabulario. ¿Ok? Esta maestra también equilibra el juego guiado por niños y adultos. So, el juego guiado por niños es, quiere decir que el niño es el que quiere jugar con esa plastilina. Guiado por el adulto es, el adulto entonces le está dando etiquetas, le está dando el vocabulario a lo que el niño está haciendo. Y todo eso se le llama el andamiaje. Ahora, ¿qué sucede? Esta es una pregunta que muy a menudo recibimos, pero ¿qué sucede cuando un niño llega a la aula preescolar con habilidades limitadas en el idioma inglés o en su lengua materna? ¿Cómo aprenden a relacionarse socialmente y a jugar con los demás? Pónganlo en el, aquí en el chat. Muy bien, Keila quizás necesita apoyo visual. Muy bien, mucho modelaje. Quizás va a imitar a los amigos, entonces como van a imitar a los amigos, hay que ser a uh, usar estrategias de cómo los vamos a poner en grupos y con amigos, ¿verdad? Ya sabemos que cuando vamos a ponerlos en conjunto con amigos, siempre hay que tener a los que son nivel altos con el nivel del medio, o nivel del medio con el nivel abajo. Nunca vamos a poner en par uno del nivel abajo y con el nivel arriba, porque va a, cruz, va a crear frustración de los dos lados y nos vamos a dar por, por vencidos. Así que el juego guiado está compuesto de dos cosas. El juego guiado, primero que todo, requiere agencia infa infantil. Eso quiere decir que el niño escoge. El niño escoge con qué quiere jugar. El niño dirige lo que quiere él jugar y lo que él quiere aprender. Entonces, nosotros como adultos vamos a usar un guía suave. Quiere decir, no vamos a quitarle la intención de su juego. Pero vamos a seguir, nosotros le llamamos seguir, a, 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 le seguimos a ellos lo que ellos están jugando para entonces nosotros guiarlos y usar el vocabulario basado en lo que estamos viendo. Así que nosotros somos un guía suave. ¿Y por qué jugar? Porque el aprendizaje sucede cuando los niños están mentalmente activos. Y cuando los niños están jugando, eh, su mente está ahí. Quiero que, que se, eh, se observen cuando están los niños jugando que como muchas veces hay menos problemas de comportamiento en el salón. ¿Han notado ustedes eso? Cuando los niños están jugando, hay menos problemas de comportamiento. Hay, hay, pero bastantes salones en los que yo me, me meto a observar y a investigar. Y eso es algo que yo he notado, que cuando los niños están jugando, no se dan cuenta de que yo me metí a tomar notas o yo me metí a tomar video o yo me metía al salón a, a platicar con la maestra. Ellos están comprometidos con lo que están haciendo y están interactuando con el material con el que están jugando y también están interactuando con sus compañeros o con los adultos de la clase. También los niños se comprometen en el juego libre y la guía del adulto puede ayudar que logren la meta de aprendizaje. En otras palabras, un niño puede agarrar, no sé, un puede agarrar un bote de pintura y está pintando y eso ayuda social y emocionalmente. Pero el adulto tiene que estar observando para entonces darles las etiquetas de lo que está pasando, el lenguaje de lo que está pasando, ¿verdad? Enfatizar las destrezas sobre lo que están viendo. Ok, ahora a ver, vamos a, les voy a dar este otro, este otro ejemplo. Y ahora sí, todas. Eh, si quieren abrir su cámara o participar, para que puedan participar todas y todos. Tengo aquí un, una bandeja y tiene simplemente cosas que en este salón de clase la maestra los tenía, cosas que los niños a veces traen o son cosas que vamos a reusar en lugar de tirarlas a la basura. Así que... Fíjense bien lo que hay en esta bandeja. Quiero que todos, Elisa, Mis Martínez, Keila, Cristal, Jessica, tomen una foto porque ahorita la voy a quitar, ¿eh? Santiago, tomen foto de esta bandeja. ¿Ya tomaron la foto? Muy bien, algunos de ustedes me enseñaron con gestos, lo que ya, ya tomaron la foto. Vamos a explorar los objetos. Esto lo tenía una maestra en un centro de ciencias, donde invitó a los niños y a las familias que donaran algo que ya no era útil en casa. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, imagínense que tienen esos objetos. Y, y los tienen enfrente de ustedes y están jugando con ellos. ¿Qué hacen los niños con esos objetos? ¿Verdad? Los levantan, los ven, los tocan, los huelen, este, los mueven, los escuchan, este, a veces los, los tiran, los, los sienten, los pesan. Examinan los objetos cuidadosamente cuando están jugando. Así que ustedes también están haciendo eso. Ahora. Bueno, esos son los objetos. ¿Cómo guiarías el pensamiento de los niños explorando estos objetos en el centro de ciencias? Así que los niños están usando los cinco sentidos. Les diste una bandeja de todos estos uh, artículos que sean reusables o reciclables. Y están los niños jugando con ellos. ¿Qué les dirías? ¿Cómo guiarías el pensamiento de los niños? muy bien jessica les, les preguntarías a cuál es you know, cuál de estos dos es más ligero cuál de estos dos pesa más o cuál de estos que estás tocando ruedan muy bien santiago dice que quizás les, les preguntaría cuál se siente más pesado o liviano las formas Estresaríamos las formas que tienen, haríamos preguntas sobre los, uh, las formas que tienen los objetos, harían preguntas sobre los, los, los objetos que están ahí, si son seres vivos o inertes, quizás harías comentarios sobre los colores. Muy bien, entonces eso quiere decir que tú estás guiándolos suavemente. ¿Verdad? Porque lo opuesto de guiar suavemente es cuando la maestra les dice, a ver, ponlos en orden, de más alto a más corto. Entonces, ahí ya no es juego. Eso es ya no es juego guiado, eso ya es juego dirigido por la maestra. Cuando la maestra le dice al niño exactamente qué va a hacer con los artículos o los objetos, ya no es juego guiado, es juego dirigido. Así que un juego guiado es, quiere decir, ellos son los que están con la idea del juego. Tú observas y haces comentarios basado en lo que os están haciendo, pero no les cambias el juego. Muy bien, uh, uh, Félix uh, Santiago. Dice usando la palabra rígidos, ¿verdad? Esa es una palabra avanzada. Así que aprender a clasificar es una habilidad importante del pensamiento científico. Y esta habilidad de clasificar, porque es lo que están haciendo los niños cuando empiezan a jugar, empiezan a clasificar, los empiezan a poner en grupos, ¿verdad? Este, y eso nada más se desarrolla y se perfecciona mientras los niños juegan. Si no juegas con los objetos, no sé si están livianos o ligeros o o están más altos más cortos tengo que estar jugando los maestros influyen el pensamiento de los niños a través del cuesta el cuestionamiento las preguntas que les haces y cuando el aprendizaje de los niños a través del, del juego a través de experiencias lúdicas tienen la oportunidad de impactar las matemáticas Mira, nada más, estás jugando con cinco artículos. Ya me fijé que formaste dos grupos y te sobró uno. Es parte del arte, es parte de la lectoescritura, es parte del lenguaje. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Cuando los niños están jugando en el centro de bloques, Entonces, imagínate, estos son tus alum alumnos y están en el centro de bloques. ¿Cómo podemos guiar el juego de los niños en el centro de los bloques? A ver qué piensan. ¿Cómo podemos ayudar a los niños en el centro de bloques? Pero acuérdense, no vamos a tomar el eh, este, control del juego de los niños. Los niños están jugando. ¿Cómo podemos guiar el juego de los niños? les puedes preguntar que te platiquen sobre lo que están construyendo, sobre cuántos bloques usaron, que comenten sobre lo que están haciendo. Quizás hasta lo que hizo aquí esta maestra que les los niños estaban construyendo juntos y luego la maestra les dice, a ver si ya terminaron de construir, pónganle una etiqueta o escriban y pónganle una etiqueta un letrero un letrero a lo que construyeron y los niños están todos muy contentos porque no les cambió el juego simplemente los incrementó lo que estaban haciendo y aquí son algunas de las preguntas verdad que al las maestras pueden hacer cuando los niños están jugando. ¿Cómo lograste equilibrar tu estructura? Ya ves que cuando juegan con los bloques, los niños se les caen los bloques y los vuelven a, a, a levantar y a, y, a, y a poner uno arriba del otro. Entonces, los, los niños muchas veces están jugando y cuando ellos juegan, ellos se enfocan más en el proceso del juego. El proceso de juego es divertido. Y no se enfocan tanto en lo final del juego. Ya, claro, estoy hablando de los niños preescolares. Los niños, cuando entran ya en la primaria, entonces se enfocan más en cómo quedó. Pero los niños en el preescolar se enfocan en qué estoy, lo que estoy experienciando en este momento, qué estoy sintiendo en este momento, a cómo estoy jugando. Por ejemplo, como les pueden decir, preguntar, ¿qué me puedes decir sobre tu creación, sobre tu dibujo? Muy bien, Keila. Puedes hacer preguntas para guiar su pre pensamiento, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué pasaría si, siempre y cuando, no le cambiemos la idea al niño? Ok, así que ahora este es el momento donde todos nos vamos a poner a trabajar. Esta es una sesión que hablamos de cómo guiar el juego y estaba pensando, pero para el juego necesitamos materiales, así que todos vamos a trabajar solos o solas, porque estamos lejos de aquí, y vas a construir una estructura usando los objetos que encontraste en tu casa o en tu oficina o en tu carro donde estés. Ok, vamos a ver quién va a construir lo más alto. Les voy a dar. A ver, ponemos, ¿qué tal? ¿Dos minutitos? Dos minutitos. Así que ve, y busca, ve y busca qué es lo que tienes alrededor de ti. Construye una estructura usando los objetos que contraste a tu alrededor y luego le vas a poner un título a tu construcción. Tienes que mostrarnos lo que hiciste. ¿Listos? ¿Listas? A ver qué tengo yo en mi oficina. ¡Ay, Roxana ya empezó y ya va bien avanzada! Mira lo que me encontré yo, Roxana. Me encontré unos botes de pintura. ¡Wow, Roxana! Yo me encontré unos botes de pintura. ¡Ay! Y me encontré. unos vasos. A ver, quizás. Y me encontré un vaso. Ok, ¿cómo va la construcción? Miren a Rosa, qué bárbara. Rosa está tratando de balancear. ¿Es una cuchara, Rosa, o es una antena? <laughs> Son tenedores. Wow, ¡Qué creativa! Rosa está tratando de balancear unos tenedores. Keila, a ver, platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Una torre. Con tu esposo, Felix. Con mi esposo Félix Santiago. ¡Ah, qué bien! Ah, eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa. Están trabajando en equipo. En Pero equipo. Van a ver... los en equipo van a, van a lograr algo más grande, una estructura más alta. Para allá. Le llega la cabeza desde el torso. Así que están usando botellas de agua. ¿Con agua o sin agua? Sí, es más... Son sticky notes. Están vacías los dos: un vaso, una botella y una pluma, y tengo que quitar la cámara. Muy bien. A ver, uh, Nilda, ¿qué es lo que estás usando tú? Hice una torre con una caja y eso de limpiar los lentes. ¡Ay, ah, qué bien! <laughs> Y luego alguien puso, este, puso en el chat que se encontró una pelota. Vamos a ver cómo va a poder balancear la pelota, la estructura con la pelota. Ok, se terminó el tiempo. A ver, muéstrenos, muéstranos tu construcción a través de la cámara. Oh, qué bárbara, Roxana usó de todo. Ah, pues, a ver, mira María Rivera. Oye María, ¿qué traen esos recipientes? Algunos tienen um, adentro este, borradores pequeños. Ah, por eso se miraban de muchos, de varios colores. Sí. Ay. Sí. 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 Muy bien, sabes que de lejos parecía confeti o granjeas que se les ponen a veces a los pasteles. Oh, se mira delicioso, es que traigo hambre. Oh. Muy bien, a ver quién más nos quiere mostrar, Verónica. Cook, a ver Verónica, ¿qué utilizaste? Un momento, por favor. Ok, aquí encontré una caja que tenía en la casa y aquí usé mis llaves que estoy abriendo mi puerta ah. y después usé mi bote de agua como la chimenea. ¡Wow! Le pusiste bastante, le pusiste bastante sí. detalle y bastante pensamiento a tu estructura. Ahora, ¿notaron cómo todas las estru estructuras son diferentes? Sí, ¿verdad? Miren a Roxana, la de Roxana hasta trae plátanos. A ver, Roxana, ¿qué nos puedes platicar de, tu, de lo que tú construiste? No te escuchamos. Bueno, sí, ¿y qué título le pusieras a tu construcción? Ponle un título a tu construcción. A ver, Roxana, dinos el título de tu construcción. Como no te podemos escuchar, puedes escribirlo en el chat. A ver, ¿cómo se llama el título? A Zayda está manejando, así que Saida, no nos digas el título de tu construcción. Este. Pongan el título de su construcción. El mío se llama la torre de los colores, porque me encontré varios botes de pintura y los puse uno arriba de otro. El árbol del mono, los tenedores temblando, qué bonito, una torre blanca y negra. Borra torres. Muy bien, muy creativos. Y si ustedes piensan que nosotros somos creativos, los niños pre preescolares son más creativos, porque la edad de 3 a 5 años es cuando más usan su imaginación, más usan su imaginación. Así que cuando los niños están construyendo, uno tiene que pensar cómo le vamos a guiar el juego de los niños mientras construyen en el centro de los bloques, ¿verdad? Y tenemos que pensar qué tipo de preguntas vamos a hacer. Uh, y muchas veces hay que escribir preguntas antes para saber, ok, eh, tengo que saber cómo se dice cada nombre del bloque en español y en inglés, según la pregunta. Tengo que saber cómo se dice uh, lo que se experiencian cuando ex ellos este, sienten cuando están usando la plastilina tengo que pensar si están haciendo burbujas, ¿cómo, qué palabras van a surgir de las burbujas. Así que tú ya sabes qué experiencia van a tener los niños, no sabes cómo la van a usar, ¿verdad? Porque es es el niño es el que está jugando con eso, no sabemos cómo van a jugar, pero tú eres el que organizas la experiencia, ya sea las burbujas, con agua, con arena, con bloques, en el centro de dramatización, entonces puedes tú pensar un poquito antes en alguna de las palabras que tú quieras usar, ¿verdad? Así que siempre hay que guiar el juego de los niños mientras ellos están construyendo. Por ejemplo, aquí te di unos ejemplos. ¿Qué puedes decirme de tu creación? No es bueno preguntarles a los niños qué construiste, porque los niños de 3 a 5 años tienen, son, tienen un ego grande, entonces para ellos es como que yo sé lo que construí, ¿cómo que tú no sabes lo que yo construí? Entonces es más es mejor preguntarles, a ver, platícame sobre lo que tú construiste. Te pueden platicar lo que sea. Les puedes preguntar preguntas tales como esta, ¿cómo lograste equilibrar esos objetos o esos bloques? Y eso es lo que me pregunto en algunos de ustedes, ¿cómo lo lograron para poder acumular todos esos artículos y que se pudieran equilibrar? También podemos usar lo que le llamamos este, los tallos de oración o, o fragmentos de oración. Por ejemplo, esto. Vi que usaste dos plátanos para balancear tu estructura, Roxana. Qué bien pensaste. O, ¿cómo puedes construir tu estructura más alta, Santiago? Entonces, este tipo de preguntas hacen a los niños pensar en lo que acaban de hacer. ¿O cómo puedes hacerle para que tu edificio no se derrumbe? Ven cómo todas estas preguntas están guiando a los niños para que piensen en lo que están haciendo, pero no les estoy cambiando las ideas y no les estoy dando ideas. Acuérdense, cuando los niños están jugando hay que respetar las ideas del niño. El juego guiado respeta las ideas del niño, pero guías el pensamiento para que piensen en matemáticas, piensen en estudios sociales, el lenguaje. Así que el papel del maestro cuando los niños están jugando es siempre observar y responder a los niños. Así que para poder darles un mapeo verbal de lo que están haciendo. Ya miré que estás balanceando las dos pelotas. Ya miré que se derrumbó tu edificio. ¿Verdad? Siempre observar y responder. Si los niños están construyendo, decirles, ah, ya miré que construiste un establo. Porque muchas veces los niños construyen cosas, le ponen los animalitos, pero quizás no saben que eso se llama un establo. Entonces, tú vas a darles ese mapeo verbal. Hay que siempre interactuar con los niños durante el juego de dramatización y proporcionar el andamiaje que los empuja un poquito más. Y presentar vocabulario nuevo de una manera que sea relevante para el niño. Y por eso, cuando los niños están jugando, es la mejor oportunidad de darles el vocabulario. Porque nosotros sabemos que cuando están jugando, ellos están bien atentos a lo que está pasando. Y también a veces hay que participar en los juegos de los niños, pero no tomar el mando, acuérdense, no cambiarles el, las ideas. Y también modelar comportamiento. Este, muchas veces eh, tenemos niños que, aparte de que quizás no, no hablan uh, español o no hablan inglés o no hablan urdu o, o ese segundo tercer idioma. Aparte de eso, quizás no se saben las reglas de cómo jugar, ¿verdad? Que cómo es que le tengo que pedir un juguete a mi compañero. Entonces, uno siempre hay que modelar eh, los comportamientos, porque a veces hay unos niños que tiene, son menos hábiles. Y siempre hay que presentar los materiales que los niños van a usar. Por ejemplo, aquí te, estamos viendo como un maestro Perdón, una maestra, una maestra en una clase de niños de cuatro años, preescolar de cuatro años, notó que las niñas aquí jugando hablaban de las cositas para el pan. Decían: Necesito las cositas para el pan, no uses las manos, porque cuando yo voy a la panadería con mi abuelita uso las cositas para el pan. Entonces la maestra lo que hizo es. Este, los acompañó en el juego y simplemente anunció esto. Buenos días, señora. Estoy entregando las dos matemáticas, dos pinzas, es el vocabulario que el gerente ordenó para la panadería. Les introdució la palabra pinzas y la palabra gerente. Y eso era basado en lo que ella estaba viendo que los niños este, de lo que ellos estaban platicando. Entonces, para muchos de nosotros tenemos que. Uh, observar, tomar notas y luego que okay, vaya a averiguar cómo se dice esta palabra que los niños están usando de esta forma. Porque la realidad es que nosotros quizás tampoco, yo sé que yo no me voy a saber todas las palabras en español porque yo no estudié en México o no estudié en otro país, yo estudié en Estados Unidos. Entonces, muchas palabras yo todavía tengo que estar ay, buscándolas. ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se dicen? Aunque mi primer lengua es el español porque es la lengua materna, pero no lo estudié formalmente. Entonces, como maestros también a veces nos pasa eso, vayan y busquen cómo se dice. Y en este, en este caso la maestra también dijo, ay, ni yo sé cómo se dicen esas cosas. Ella le decía tenazas, la maestra, y luego dijo, ay, no se dicen pinzas para el pan. Así que los niños bilingües involucrados en el juego también a veces usan... Lo que le llamamos el juego translingual. A veces están jugando con otros niños y uno habla inglés, el otro le contesta en español. O a veces uno está hablando inglés y el otro le contesta de múltiples formas, haciendo gestos, haciendo caras, haciendo este, dibujitos, pero el juego. Cuando los niños están jugando, ellos se figuran de cómo van a cruzar los idiomas para que se puedan entender, porque el juego es bien motivante para los niños. Así que a veces usan su primera lengua para desarrollar ciertas habilidades y a veces usan su segundo lengua para otros conocimientos, según cómo lo hayan a, aprendido. Pero los niños cuando están jugando este, se entienden bastante el uno al otro. Así que otra vez, voy a estresar que los, los niños en el preescolar no necesitan a nosotros como guías, no necesitan a nosotros para interactuar con ellos. Y también ellos necesitan la oportunidad de, de trabajar con otros niños en pares o en grupos pequeños y siempre usar el andamiaje. Miren, aquí una maestra con los niños. Los niños están jugando con unas bandejas que tienen hojas. ¿A cuál tipo de juego está usando la maestra para guiarlos? ¿Cojuega? ¿Portavoz? ¿Es tutor? ¿O un juego paralelo? A ver, pónganlo en el chat. Juega muy bien. Esta maestra está a... Uh, Soco juega. A ver quién más dijo otra cosa. Cojuega. Sí, entonces, hay a veces que los niños uh, bilingües o multilingües, quizás no, no, eh, acuérdense que esta es su primera experiencia, muchas veces la primera experiencia afuera de casa cuando llegan a la escuela preescolar, entonces muchas veces quizás no sepan cómo jugar con el material. Y aquí estos niños estaban primero aventando, agarraban las hojas y las aventaban y se reían y las agarraban las hojas y las aventaban en la y se reían, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso y eso es divertido y eso está todavía al nivel bajo que le llamamos el juego funcional. ¿Cómo funcionan estas hojas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo huelen? ¿Cómo ¿Qué figura tienen? Eso es bien básico. Entonces lo que la maestra decidió hacer en este lugar fue ser el guía del juego y se puso a cojugar con ellos. Ah, fue un, ah, un cojugador. Y entonces ella les llevó una lupa y les dice: Mira, notaron cómo la hoja tiene un ápice. ¿Ven la puntita? Es el ápice. Está afilada. Y entonces los niños todos empezaron a agarrar las hojas, a comparar y notaron que algunas están más, tienen un pico, el lápiz está más pronunciado, otras no tanto. Y entonces, cuando estaban explorando las hojas, empezaron a, a notar otras cosas, tanto como las venas, y empezaron a, notar, a decir: ¿Y estas rayitas, maestra? Ah, esas se les llama las venas. Vamos a buscar qué hojas, a cuáles hojas tienen más venas. Entonces, eso es cojugar. A veces, uno como maestro va a ser guía, siendo la portavoz de la realidad. Por ejemplo, los niños jugando con las hojas a veces van y se las ponen a otro niño arriba de la cabeza. Y mira, te estoy aventando hojas en el cabello. Entonces, la maestra dice, "Ay, mira, mejor vamos a aventar las hojas a poner las hojas en la bandeja. O sea, vamos a, a la realidad es que las hojas las vamos a usar acá. Y a veces vamos a ser tutores del juego cuando los niños a veces están nada más pues viendo las hojas o miran a los otros, ¿verdad? Porque quizás no sepan cómo debo de jugar yo con estas hojas, ¿verdad? Los niños que les faltan esas habilidades. Ya hay a veces que los niños están jugando están jugando ellos con sus hojas, pero quizás no estén usando el vocabulario apropiado. Entonces, tú quizás nada más vas a usar el juego paralelo. Te pones enseguida deos y tú hablas a ti misma. Ay, mira, mis hojas tienen un ápice. Ay, cuántas venas tienen mis hojas. Y las empiezas a contar. O sea, tú estás modelando, pero bien indirectamente. Así que hay diferentes formas como nosotros guiamos el juego de los niños. Preguntas, comentarios. Ok, entonces sigamos. Ok, mira, ¿qué vamos a practicar este, esta partecita? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Cuando estamos guiando el juego de los niños en el centro de las cien ciencias, por ejemplo, Pedro dice: mira, hojas. En lugar de decir: mira las hojas. O mira las hojas verdes, o mira las hojas color marrón, o mira las hojas color, ¿verdad? Otro, el color que sean las hojas. ¿Qué dirías para extender su lenguaje durante el juego? Así que los niños están jugando con las hojas y Pedro dice, mira hojas. ¿Qué le dirías tú a Pedro? Ponlo en el chat. Sí, ¿verdad? Este, eh, Rosa Salvador. Nosotros entonces tomaríamos ese tiempo para hablar del número de las hojas, el color de las hojas, de cómo se sienten, ¿verdad? Las hojas, algunas están afiladas. Hablaríamos también del margen de las hojas. Ay, pero la mayoría de los niños y maestros preescolares no usamos la palabra margen. Es muy raro, pero los niños la sienten. Cuando agarran la hoja, están. Yo los he visto a los niños tocando el margen de la hoja. Uh, los niños este, no usan la palabra vena, pero si sí la tocan. Muy bien, Jessica. Este, entonces hablaríamos de cómo las están clasificando. Todo eso es a uh, guiar el juego de los niños. Ahora vamos a aplicar estas estrategias de guiar el juego a los centros de aprendizaje, que es la segunda parte de la sesión. Pero primero quiero que empecemos con un, un tiempecito simplemente para pensar. Piensa en una tienda en la que no te gusta ir de compras. ¿Qué estás pensando? Por ejemplo, a mí no me gusta ir a Ross. En Raza hay muchas, este, buenas compras, pero no me gusta porque siempre que voy está todo tirado por la tienda y el pasillo. Así que hace que sea frustrante y desagradable comprar en la tienda. Así que tú piensa en la tuya y por qué no te gusta. Ponlo en el chat. Nada más dije tienda y ya todos se pusieron así. Ahora sí, ya estás hablando mi lenguaje. Ok, así que pongan el lugar que no te guste y el por qué, que hace que sea frustrante y desagradable. Por ejemplo, yo dije desorganizado. Muy bien, así que ustedes dijeron, vamos a ver, María dice que no le gusta Walmart porque siempre hay mucha gente. Este, Santiago dice Target porque está muy caro, entonces no puedes este, comprar lo que a ti te gusta. Uh, Saida dice son porque no hay nada que te interese a ti, ¿verdad? Este, alguien más, Ross está desorganizado. No, alguien más dijo, no me gustan los lugares que están muy grandes o hay mucha gente. Alguien más dice el supermercado Torres porque no hay dónde estacionarse, está lleno y es difícil encontrar lo que necesitas. Y Roxana dice este lugar porque precios caros. Ok, ahora piensa en lo opuesto. Piensa en una tienda en la que te gusta comprar. ¿Qué hace? que sea fácil y agradable comprar en esa tienda. A ver, ahora lo opuesto. A un lugar donde te guste ir de compras y que se te hace fácil de ese lugar. Es fácil y agradable comprar en esa tienda. A ver, póngalo en el chat. A ver qué es lo que están compartiendo. Muy bien, ok. Saida dice, le gusta ir a Target porque está er organizado todo, ¿verdad? Ya hasta tienen etiquetas con, no con números para que sepas qué es lo que se encuentra en cada hilera. Alguien más también comentó que le gusta la tienda que está muy organizada. Otro dice que les gusta ir a lugares que tienen lo que vas a buscar, tienen las cosas que te interesan. A lugares que estén organizados, eh, tienen lo que tú buscas, eh, huelen bonito. Alguien puso lugares que tienen de todo. Hogares, zapatos, maletas. Um, Alguien dice que me gusta este otro lugar porque tienen los precios accesibles y, y yo misma puedo cobrarme. Ok, muy bien, puede ser independiente. Ahora quiero que contesten la última pregunta. ¿Cuántas de las características, características que enumeraron anteriormente también se aplican al entorno del aula? En otras palabras, de eso que me dijeron, de los lugares a donde te gusta ir de compras y por qué es fácil y agradable ir a esos lugares, ¿a cuáles de esos también se aplican al salón? Me dijeron organizados, tienen lo que me interesa. Me siento cómodo ahí, huele bonito, encuentro lo que busco. Es cierto, en el salón no se compra, pero puede oler lindo. La mayoría son aplicables, ¿verdad? Organizado, accesible. Los niños quieren ir a tu salón y encontrar cosas que les gusten, ¿verdad? Entonces, tu salón de clase es como si fuera la tienda para los niños. Tu salón de clase es el entorno para los niños, es donde pasan una mayor parte del tiempo. Ellos necesitan que todo esté accesible, que esté interesante, que esté organizado, que, que lo puedan ir y, y solitos agarrar como la persona que dijo, me gusta ir, yo sola me puedo cobrar, ¿verdad? Así que el entorno apropiado para el desarrollo de los niños es algo muy, pero muy importante. Queremos que ellos se hagan independientes. Ellos también les gusta tocar y quieren ver y quieren oler, ¿verdad? Así que todo es aplicable. Cuando uno mira un salón de clase, siempre miramos en el preescolar que está organizado o está desorganizado. Hay material o no hay material. El material es interesante para los niños bilingües o no es material, no hay material para los niños bilingües, nada más para los niños que hablan inglés. Uh, el material está apropiado para que los niños lo toquen y, y no se lo vayan a meter a la boca, ¿verdad? Que no sea un peligro. El salón de clase es muy importante para el desarrollo del niño, entonces es eficaz eh, el alineamiento a las necesidades de los niños. Así que, ¿qué debemos tener en cuenta al crear un entorno apropiado para el desarrollo de los niños con un propósito de aprendizaje basado en el juego? A ver, ¿qué debemos? Si sí, es cierto, Rosa Salvador, este, cada centro tiene que ser accesible para todos. Muy bien, y es, o estar separados uno de los otros. ¿Qué más tenemos que hacer si queremos crear? Este entorno apropiado para el desarrollo de los niños con el propósito del aprendizaje basado en el juego. Organizado, muy bien, limpio, todo a su nivel, igual que en las tiendas, ¿verdad? Cómo nos choca cuando vamos a una tienda y lo que queremos está varios estantes está arriba del estante y no lo podemos este nosotros no podemos ser independientes y recogerlo así que en el salón de clase lo mismo el salón es la tienda y el niño es nuestro cliente entonces hay que pensar en nuestro cliente es un niño de tres años cuatro años cinco años él es el cliente Así que usamos estrategias para agrupar este, los, los centros. Así que hay que ser bien estratégicamente este, y pensar cómo voy a organizar los, los centros. Nosotros decimos muchas veces, hay que organizarlos en quadrants, ¿verdad? Piensa que este es mi salón de clase, quizás no sea este todo del mismo tamaño, quizás tenga una forma un poco interesante y no esté realmente cuadradito mi salón, pero tengo que organizar mi salón y tengo que organizarlo en las diferentes áreas de contenido designadas en mi en mi grado que voy a enseñar. Así que muchas veces tenemos un área que le podemos llamar. Esta área va a ser todo lo de lenguaje y lectoescritura. Por ejemplo, en la biblioteca, el centro de la biblioteca. Pueden quitar la bocina para poder escucharlos. Este, puedes, abran su micrófono para poder. A ver, vamos a ver la área verde, lenguaje y lectoescritura. ¿Qué pondrían ustedes ahí? Yo les di un ejemplo nada más, el centro de escritura. ¿Qué más pudiéramos poner ahí? pueden abrir sus micrófonos y me pueden contestar en inglés o en español o me pueden contestar en cualquier otro lenguaje. En este centro se podría poner lápices, hojas, fotos de diferentes cosas, animales, frutas. Sí. Uh, en, el sí, sí. en el centro de okay. escritura, ¿verdad? Y en el centro de escritura. Y, ¿Pero ¿qué, qué otras áreas, Rosa, pusieras? ¿Qué otros centros? So, yo les puse cuatro áreas, ¿verdad? Cuatro oh. áreas. Y en estas áreas vamos a poner centros. Un centro sería la escritura. ¿Qué otro centro pusieras tú en el área del lenguaje y lectoescritura? Juegos de mesa. Quizás algunos juegos de mesa que se rela relacionan al lenguaje y lectoescritura. Le podemos poner el centro que se llama Juegos de Mesa, Table Games, ¿verdad? Sí. Uh, y Rosa, este, ¿qué otro uh, centro? A ver, por ejemplo, el centro de escritura, el centro de juegos de mesa, van en el área. Nada más estamos ahorita en el área verde, lenguaje y lectoescritura. ¿Qué tal una biblioteca? El centro de la biblioteca. Libros. El, el centro de la biblioteca o los libros van en el lenguaje y lectoescritura. Muy bien. ¿Qué tal la pared de palabras? También van esa área. Uh -huh. Es que muchas veces, a veces, voy a salones y aquí le pone aquí está la biblioteca y la pared de palabras, y luego de repente los juegos de mesa del abecedario están al otro lado. Entonces hay que siempre acomodar todo junto. Este es mi salón y lo voy a dividir en cuatro áreas. Esta es la área de lenguaje y lectoescritura y todos los centros que se relacionen a ese contenido van a estar ahí cerca. ¿verdad? Ahora fíjate el área de abajo de abajo que es como un color gris, dice el área de, de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería. Ahí es donde pusiéramos el centro de los bloques, ¿verdad? STEM, centro de los bloques, centro de construcción, centro de tecnología, el centro de ciencia. Eso va en área gris donde dice STEM. Ahora ustedes ayúdenme. Acá donde dice ciencias sociales. Vamos a ver, Kathy o Santiago, ¿qué más pusiéramos acá donde dice uh, ciencias sociales? can I, uh, answer that? sí, o pueden decirme también. oh, okay. yo en mis ciencias sociales, yo he puesto un globe, he puesto un mapa, donde tenemos los nombres de los niños de qué estados o de qué continentes han llegado, a, a, de qué continentes o estados nacieron, y, y después tengo un hilito del continente. Hacia acá todo, hacia, llegando hacia Chicago, para wow. que vean qué tan largo está, qué tan largo tuvieron que viajar para llegar aquí a nuestra nueva casita, wow. que es nuestro salón, a nuestra nueva comunidad. Excelente idea, me fascina. Y eso sería parte de ciencias sociales, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero así ahí va todo eso. Y luego el juego dramático es parte de las ciencias sociales o estudios sociales. Y miren el área de abajo, el color, como es un color, no es morado, es como un color lila, donde dice artes creativas. ¿A cuáles centros tienen ustedes que pusieran en esa esquina, en esa área? ¿A cuáles tienen ustedes? Muy bien, María dice que tiene un centro de música y tiene mucho, varia, variedad de instrumentos. Eso va acá, artes creativas. ¿Algo otras? ¿Ustedes tienen centro de arte? Muy bien, bufandas para bailar en el centro de música. Instrumentos musicales. Muy bien. Así que hay que dividir el salón en esas cuatro áreas, pero en cada una de esas áreas va a haber varios centros que se relacionan al contenido. Y hay, pero bastantes diferentes tipos de centros de aprendizaje. Por lo general, los que están uh, en letra más grande que dice centros de aprendizaje básico en las aulas preescolar esos son los que casi siempre miramos en las aulas preescolares verdad en la biblioteca hoy oh, oh, escucharle alguien dijo el centro de los libros o oh, el centro de la biblioteca he ido a salones preescolares que le dicen el centro del abecedario pero he ido a otros salones donde le dicen el centro de las artes del lenguaje el centro de escritura, centro de matemáticas, centro de ciencias, centro de creatividad, o algo otras personas les dicen arte, um, el juego dramático, construcción, algo otras personas les llaman los bloques o los legos. Y el centro sensorial. Esos son los que son, estos son los que son requeridos en la mayoría de las escuelas preescolares. ¿Hay algo otro que ustedes tienen que no tengo aquí? muy bien cuando yo era maestra de Kinder y trabajé con niños de cinco años hace muchos años atrás yo tenía el centro que le llamaba woodworking para trabajar con madera y los niños de cinco años desarrollaron las motoras finas las desarrollaron sus las destrezas de matemáticas muy bien, algunos tienen el centro de computadoras o el centro de tecnología, ¿verdad? Le ponen tecnología, ese también es otro. Así que hay varias guías para organizar un entorno con centros de aprendizaje. Así que hay que siempre ponerle etiquetas en todo y dibujitos a todo para que los niños que son emergentes bilingües, que apenas están empezando a leer, puedan navegar tu salón. Puedan ellos saber dónde podemos encontrar el material del salón. Puedo saber qué es lo que voy a hacer con esta actividad. También hay que limitar el número de niños, porque si tenemos demasiados niños, entonces se hace caos. O si no tenemos suficientes niños, entonces no se socializan. Un buen centro tiene de dos a cuatro niños. También hay que te proporcionar materiales en inglés y en los idiomas de los niños. Aunque a veces nosotros no sepamos todos los idiomas de los niños, siempre hay miembros en la comunidad o en la universidad o los padres mismos que nos pueden ayudar a traducir. También hay que asegurarnos de que todos los niños sean vistos para poder guiarlos adecuadamente. Y hay que tratar que siempre integremos escritura, lectura en todos los centros. Hay que garantizar también que los pasillos estén amplios para que sean accesibles para los niños con discapacidades. Miren, aquí están niños trabajando en el centro de la biblioteca. ¿Ven cómo están trabajando unos allá atrás en pares? Así que vamos a explorar un entorno. DAP, que le llamamos el desarrollo apropiado para los niños. Les voy a enseñar simplemente este fotos para que se den una idea cómo los estudiantes trabajan cooper cooperativamente en parejas o grupos pequeños. Estos son ejemplos de maestras que les han dado diagramas de proceso o les llamamos pictogramas. Y eso simplemente son tarjetas de tarea que les enseñan a los niños. Primero vas a escoger rocas. Segundo las vas a clasificar si son parte de tu nombre o no. Tercero, deletrea tu nombre. Entonces, si un niño no sabe leer, simplemente viendo los dibujos, tres pasos bien simples, va a poder salir adelante. Acá en este salón, el maestro trabajando con niños de cinco años. Este, tiene el material y están en rojo y azul, así los niños saben que lo que está en rojo está en español, lo que está azul está en inglés. Miren este otro salón de clase. ¿Cómo ayuda a los niños bilingües o multilingües este salón? Sí, también, también tiene esta, tiene etiquetas con dibujos, así que el dibujo le dice al niño lleva aquí en esta canasta. Y el estante también tiene etiquetas. Entonces, eso le ayuda al niño a saber, voy a agarrar este juego y cuando termine ya sé dónde va. Y también está en rojo y en azul, así que en este salón de clase tiene niños que hablan inglés y español. Y hay en ciertos o, o tiempos del día que dicen, "Hoy vamos a jugar con el material en inglés. Hoy vamos a jugar con el material en español." Sí, exactamente, María. Miren en este salón de clase, sabemos que tiene actividades interactivas y que están alineadas con los estándares de aprendizaje. Hay actividades donde están trabajando con manualidades, las destrezas finas, las destrezas motoras. Otro salón de clase que está claramente organizado con opciones de actividades o juegos y también tiene las etiquetas. Y las canastas también tienen etiquetas. Así que los centros de aprendizaje son de, son de libre ele elección. En otras palabras, el niño elige la actividad. Si yo voy a este centro, yo elijo la canastita con la que voy a jugar con mi compañero. Pero siempre hay que tener un sistema de manejo para que podamos controlar cuántos niños van a cada centro, ¿verdad? Hay a veces que usamos el sistema de parejas, sistema usando fotos, a veces que usamos el sistema usando imanes, el número de imanes nos dice cuántos niños puede ir a jugar ahí. A veces usamos el manejo de velcro, más imanes y también tienen tapas, las tapas que se usa para conservar frutas o verduras. Acá están usando horquillas. Las horquillas son más para niños de 5 años. Los niños de 3 de y 4 todavía batallan con las horquillas o las pinzas, les llamamos pinzas, ¿verdad? Ah, en el centro de arte, esta maestra está usando varillas o mezcladoras de madera. Y todas estas son fotos, ejemplos para que ustedes las usen. Pero acuérdense que el, el, el énfasis de hoy es siempre que estén los niños en los centros, nosotros tenemos un papel, ¿verdad? Y es siempre de ayudarlos uh, y guiarlos y usar vocabulario y ser bien intencional cuando estamos platicando con ellos. Estamos modelando, estamos dando el andamiaje y estamos también evaluando. Hay a veces que los niños quizás no vayan a un centro o van más a otro centro, quizás vayan todos al centro de matemáticas, pero no quieran ir al centro de ciencias. Entonces uno siempre tiene que evaluar, porque es que les gusta ir aquí y no es acá. A muchas veces les queremos echar eh, decir que es la culpa es el niño, pero muchas veces somos nosotros. Nosotros tenemos que evaluar cómo organizamos los centros para que los niños vayan a todos. Así que acuérdense de establecer rutinas, introducir el, ma el, el material, que siempre todos los centros sean interesantes. Uno sabe cuando todos los centros son interesantes, los niños se dividen, se van cuatro, dos, cuatro, dos. Cuando todos los centros no son interesantes, se van todos para un lado de la clase y los otros quedan vacíos o miramos a niños simplemente caminando acuérdense de siempre participar en conversaciones con los niños. Ahora las siguientes diapositivas son extras. simplemente les di ejemplos de materiales este, para que te des se den una idea de que estas son experiencias prácticas, eh, quizás sean material que ya tengas en tu salón, pero siempre son materiales interactivos e interesantes para los niños. Así que cuando pensamos en centros de aprendizaje que ayuda a, a los niños a usar lenguaje o que los motiva a aprender, siempre hay que usar cosas uh, interactivas y relevantes, como las cosas que miramos aquí. Notaron que puse ahí no sin horas, hojas de trabajo. No worksheets, sin hojas de trabajo. Por ejemplo, miren, este es un ejemplo de un pictograma que les enseña a los niños. Hemos trabajado con niños de cuatro años, les damos las cartas o las barajas. Y si les pones estos pasos, los niños empiezan a saber, ah, ya sé, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Acá está otro, donde los niños están tirando los dados y construyen una torre. El centro de ciencias, miren cómo está atractivo, muchos dibujos, materiales. Centro de escritura, algo tan fácil como dándoles una canasta con monos de peluche y los niños se, se animan a escribir sobre su mono de peluche. Dándoles sal, esa es la receta, ahí se las di, nada más sal y colorante para la comida. Lo pones en una bandeja y los niños van a querer todos estar escribiendo la, sus nombres y las, las palabras de la pared de palabras. En el centro de artes del lenguaje o el, el centro del abecedario. Más manualidades que los niños pueden usar. Así que ahí les puse varias ideas. Centro de arte. Centro de juegos dramáticos. Ven cómo cambian los temas basados en los, lo que los niños estén interesados y lo que los niños miran en su comunidad. Por ejemplo, en la niña al lado derecho, están ellos en el salón de belleza y miren al niño cómo él coopera y platica y fue y apuntó su nombre y estuvo esperando a que le cortaran el cabello. A uh, la niña del centro, ellos viven cerca, esa escuela está cerca de, de muchas... Uh, Granjas. Entonces la maestra decidió hacer eso parte de su tema y los niños del lado izquierdo este, estuvieron platicando sobre la panadería, así que eso fue su centro de juego dramático. Hay veces que nos preguntan en qué idioma debo involucrar a los niños durante el juego independiente del idioma del programa, brinde oportunidades para que todos los niños desarrollen su idioma materno durante el juego. Así que si tú le estás hablando en inglés, ellos te pueden contestar en español, no importa. El juego es una actividad motivadora que brinda oportunidades para el aprendizaje de idiomas en interacciones sociales significativas con compañeros y educadores. Así que con los compañeros aprenden a jugar a tomar turnos, a veces aprenden palabras de ellos, pero también aprenden de nosotros. Acuérdense, nosotros somos el guía suave. También acuérdense que siempre hay que exponer a los niños al inglés mientras juegan, porque están entonces combinando la acción con la palabra. Y simplemente pues en resumen, recuerden que este los maestros Siempre estamos guiando el aprendizaje de los niños y nosotros vamos a crear ese entorno apropiado al desarrollo de los niños con oportunidades de aprendizaje basadas en el juego, adaptadas a las necesidades e intereses de todos los niños, los niños bilingües y los niños multilingües y también los niños que tengan discapacidad. preguntas o comentarios que tengan. Yo sé que es un poco rápido. Ay, qué bueno que le gustó las fotos a uh, maestra Kathy Vickers. A mí me gustó toda sección. <laughs> Soy Verónica Cook y nada más le quiero decir que muchas gracias. Esta, esta sección fue muy informativa, me encantó toda la su su presentación y ah. espero que, que en futuro nos enseñe más sobre cómo presentar matemáticas o cómo presentar ciencias cositas así para tener una idea de cada centro qué bien y sabe que hoy nada más les puse algunas ideas porque realmente otro taller que es parte de ese es como les digo una hora y media no es suficiente pero el siguiente no. El, el siguiente tema debería de ser eso de los centros, ¿verdad? De, vamos a hablar del centro de matemáticas, ideas para matemáticas. Centros de lectura, ¿qué van lectura? Centros de, ¿verdad? Porque lo más fácil es simplemente usar las, de los papeles de trabajo, ¿verdad? Entonces sí, gracias. Aprecio su, sus comentarios. Gracias. Otras preguntas que tengan. Y, y yo también aprendo mucho de ustedes, cuando por eso les siempre les digo, pongan todo en el chat porque yo también estoy aprendiendo de ustedes. Todas las ideas que presentamos la doctora Lanis y yo es basado en nuestras observaciones en salones bilingües y multilingües. Nosotros trabajamos con maestros este que enseñan inglés y español. Este y la mayoría de las investigaciones son con niños uh, de 3, 4 y 5 años en el preescolar. Bueno, pues muchas gracias por sus atenciones y por la invitación. Que tengan un, un lindo día. Si tienen otras preguntas, yo me puedo quedar al final también. Gracias. Otra pregunta que yo le tengo. Um, ¿esta, ¿Este entrenamiento nos va a dar crédito para usar uh, para nuestra licencia o no? Este, la, uh, me susy fin les va a contestar esa pregunta. Okay, muchas gracias. Pero sí, yo creo que siempre les dan las horas que se requieren cada estado. Oh, uh -huh. Ok. Reciben un certificado, pero ahorita les contesta ella. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por asistir. Algo, otra pregunta que tengan. Y a todos les van a dar este eh, las diapositivas, porque este al, algunas me fui un poquito más rápido, pero ustedes van a tenerlas para que puedan después estudiarlas y ver alguna de las ideas de los centros. Bueno, pues muchas gracias. A uh, mis Uh, uh finn would you like to say a couple of words for them they're asking questions about uh, certificates or credit hours sure. sure thank you first of all thank you so much dr gonzalez and thank you That's everybody so for participating and kathy